ahora vamos a conversar sobre un tema también que es muy relevante, muy importante en el quehacer cotidiano. Escuchamos en los medios de comunicación denuncias a personajes públicos, empresarios que evaden impuestos y también obviamente muchas veces generan desbalance patrimonial y defraudación tributaria. El tema de hoy es justamente entonces, esto está en el marco de qué es el desbalance patrimonial y la defraudación tributaria. Hemos invitado a un experto en el tema, al contador público y gerente de Estudio Ramírez, el señor Víctor Ramírez Cuba. Bienvenido, señor Ramírez, a Opa Noticias, edición Mediodía. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a Dios y por la invitación de parte de ustedes en esta tarde ya, para tratar estos asuntos de desbalance patrimonial, que como acaba de decir usted, es un tema actual, un tema que está sonado por distintos medios de comunicación. Cuando hablamos de desbalance patrimonial, estamos hablando de un incremento patrimonial no justificado. Es decir, cuando se da el incremento del patrimonio de las personas naturales, sea por la adquisición de bienes, puede ser activos inmuebles o inmuebles, entonces es ahí cuando cuando su patrimonio personal es mayor a sus ingresos generados, ¿no? Entonces ahí estamos frente, o también tenemos frente también la disminución de las deudas, ¿no? Hay gente que no debe a nadie, pero sin embargo no tiene cómo demostrar de cuáles son las fuentes de esos dónde, ingresos. Claro, ¿de dónde proviene ese proviene dinero? ¿Dónde se origen, origina? El origen de ese dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, así pues, estas personas que tienen una elevada capacidad, podríamos decirlo así, de gasto, y tienen pues, demuestran prácticamente un, ¿qué se podría decir acá? Ostentan signos exteriores de riqueza, ¿no? Entonces, estos son sujetos de fiscalización. Investigación. Claro, no están, todo este tipo de gastos que ellos realizan, no están acorde con el nivel de ingresos que ellos tienen, ¿no? Ingresos, estamos hablando de esos ingresos declarados ante la administración tributaria. Entonces, si es que hay ese desbalance entre los ingresos, por ejemplo, si yo soy un funcionario, gano 1.500 soles mensual, multiplicado por mis 14 remuneraciones en el año, estamos hablando de 21.000 soles, ¿no? Así es. Pero, sin embargo, yo tengo gastos, compra de bienes, muebles, inmuebles, por que 200, sobrepasan esos dineros. 300.000 soles. Entonces, una vez me dice, pues, ¿de dónde proviene eso, la diferencia, claro, ¿no? Y ahí aparece este caso de lavado de activos, ¿no es cierto? Está ligado. Está ligado. ¿Qué relación tiene entonces, señor Ramírez, esto de la defraudación tributaria con el lavado de activos y también el narcotráfico? Claro, está ligado con la defraudación, con la evasión tributaria y el lavado de activos. La defraudación tributaria no es más aquella maniobra, ¿no?, que realiza el contribuyente, en este caso, o los empresarios, para pagar menos impuestos. Manipulan facturas, ingresan mayores gastos fraudulentamente, de tal modo que evaden al Estado, pagan menos impuestos al IGB, menos impuestos a la renta. Entonces, esos fondos, obvio que quedan fondos en las empresas, entonces eso es lo que genera el desbalance patrimonial en las personas naturales, ¿no? Y esto todo está relacionado y está normado. Es por eso que la ley de impuesto a la renta nos habla y nos establece de que cuando realmente SUNAT hace los cruces de información de todos estos detalles, encuentra realmente estos desbalances. Entonces ahí, ¿cómo nosotros detectar? Es muy fácil. La SUNAT, la Administración Tributaria, hace los cruces de información en base a diferentes fuentes, ¿no? Fuentes que le permite detectar los costos, los gastos que uno realiza y las transacciones que realiza entre las personas, ¿no? Entonces es ahí cuando realmente, ¿qué fuentes encontramos? En primer lugar tenemos el impuesto a las transacciones financieras, el conocido, el ITF, ¿no? Este impuesto, nosotros mayormente, cuando vamos a hacer una operación bancaria, pagamos el porcentaje es mínimo, es 0.005 del monto de la operación, pero sin embargo estos importes mínimos van a SUNAT, una base de datos, ¿no? Entonces SUNAT
recauda toda esa información y puede determinar cuánto movimiento financiero ha hecho una persona mes a mes y durante un año, ¿no? Claro. Esa es una forma como detecta. Otra de las grandes formas es a través de la SUNAR, registro público, ¿no? Uno ingresa las propiedades, ¿no? A través del SAT, a través de los vehículos. Los notarios mayormente entregan, ellos están obligados a presentar una declaración que se llama el PDT Notarios, en la cual detallan operación por operación realizada por las personas naturales. Eso lo envían cada mes a la SUNAT. También es una fuente para la SUNAT. Y otra de las fuentes somos nosotros, los contadores. Nosotros entregamos cada año, tenemos la obligación de presentar una declaración, una DAOT, que se llama Declaración de Operaciones con Terceros. Entonces, a través de esta declaración, nosotros informamos a cada persona relacionada con alguna de las empresas cuyas operaciones hayan superado los 7.900 soles. Entonces, SUNAT tiene toda esa base de data, toda esa data para poder determinar el desbalance patrimonial. Sí. ¿No? Ahora, señor Ramírez, ¿qué nos puede comentar sobre, en base a reportes, operaciones sospechosas de parte de algunas instituciones o personas sobre defraudación? En Trujillo, ¿cuáles son los casos más emblemáticos que se han podido identificar, por ejemplo? Bueno, mayormente acá en Trujillo no le han sacado los casos más emblemáticos, pero por si el año pasado o hace unos años atrás, en los últimos años, hemos tenido dos grandes casos emblemáticos. El caso de Gerald, Oropesa. Gerald Oropesa. Él, claro, ha tenido toda una red hasta internacional, ¿no? Realmente en papel, él ganaba 12 mil soles mensuales, una empresa suya de limpieza que era de la familia. Pero sin embargo, a través de los reportes bancarios, se pudo detectar que realmente él gastaba más de medio millón de soles. Entonces fue un caso muy sonado. Otro de los casos sonados que tuvimos hace unos años atrás también, tenemos el de Rodolfo Orellana, ¿no? Donde realmente usó a muchas personas, usó el sistema financiero para hacer un enriquecimiento de más de 2 millones de dólares, ¿no? Entonces ahí tenemos también un caso muy emblemático, ¿no? Hoy en día, como les decía hace un momento, está la SUNAT. Ayer justamente salió en el diario Gestión un reporte donde nos habla que realmente ya tiene preparado 3.000 fiscalizaciones a nivel nacional. Entonces, con estas nuevas fiscalizaciones se va a poder determinar muchos desbalances patrimoniales. Hace unos meses hemos tenido la noticia, lo hemos visto los artistas, ¿no? Que ha habido bastantes desbalances patrimoniales por 2.500 millones de soles, ¿no? Entonces, hay bastante evasión. ¿Y cuál es la sanción, ya para terminar, señor Ramírez? ¿Qué es lo que se ha establecido legalmente? ¿Qué sanciones les cae a estas personas que se comprueba que han evadido o están haciendo una defraudación tributaria? Claro, la norma lo establece últimamente por defraudación tributaria, son de 2 a 8 años la pena, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya se detecta el lavado de activos, tenemos de hasta 15 años las penas privativas. Tenemos el último decreto que salió, el 1106, que salió en el año 2012. Entonces, eso establece de que de probarse fehacientemente la evasión, la elusión tributaria o el lavado de activos, entonces ellos pueden tener esa pena, ¿no? Como hemos visto, muchos que están encarcelados, ¿no? En Chiclayo tenemos, creo, varias personas que estuvieron encarceladas hace 2 o 3 años atrás por defraudación tributaria, ¿no? Muy bien, entonces estaremos pendientes, atentos a los casos que se identifiquen aquí en Trujillo también sobre evasión tributaria o defraudación. Gracias, señor Víctor Ramírez Cubas, por la información. Estuvo con nosotros hablando el contador público sobre ¿qué es desbalance patrimonial y defraudación tributaria en UPAO Noticias? Hacemos una pausa y regresamos con más en nuestra edición Mediodía.